Formación 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. ¿Cuándo se celebra la fiesta de la Medalla Milagrosa? El 27 de noviembre. En el año de 1830 tuvo lugar la aparición de la Santísima Virgen a Santa Catalina Laure, en la cual le mandó hiciera acuñar dicha medalla. ¿En qué fecha se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe? El 12 de diciembre. Es la patrona de México y de la América Hispana. Se conmemora la aparición de la Virgen al indio Juan Diego el 9 de diciembre de 1531. 26ª Rosa. El Rosario, oración sublime. Evita cuidadosamente limitar la obstinación de aquella devota de Roma, de quien tanto hablan las maravillas del Rosario. Era persona tan piadosa y ferviente que con su vida santa confundía a los religiosos más austeros de la Iglesia de Dios. Quiso consultar a Santo Domingo, confesóse con él, impúsole el santo como penitencia rezar un rosario y le aconsejó que lo rezara todos los días. Excusóse ella diciendo que tenía todos los días sus ejercicios ya programados. Cada día ganaba las indulgencias de las estaciones de Roma, llevaba cilicios, tomaba disciplina varias veces por semana y hacía tantos ayunos y mil otras penitencias. El santo la volvió a exhortar a seguir su consejo, pero ella se negó a ello y salió del confesionario casi escandalizada del proceder del nuevo director, que quería hacerle aceptar una devoción contraria a su gusto. Hallándose cierto día en oración y arrebatada en éxtasis, vio a su alma obligada a comparecer ante el juez supremo. San Miguel colocó en un platillo de la balanza todas sus penitencias y oraciones, y en el otro sus pecados e imperfecciones. El platillo de las buenas obras subía sin lograr equilibrar al otro. Alarmada, imploró misericordia. Dirigióse a la Santísima Virgen, abogada suya, quien dejó caer en el platillo de las buenas obras el único rosario que por penitencia había rezado. Este pesó tanto que equilibró el peso de los pecados con el de las buenas obras. La Santísima Virgen la reprendió al mismo tiempo por no haber seguido el consejo de su servidor Domingo de rezar el Santo Rosario todos los días. Al volver en sí, corrió a arrojarse a los pies de Santo Domingo. Contóle lo ocurrido, pidióle perdón de su incredulidad, prometió rezar todos los días el Santo Rosario y llegó por este medio a la perfección cristiana y a la gloria eterna. Alma piadosa, aprende, pues, ¿cuál es la eficacia, valor e importancia de la devoción del Santo Rosario y la meditación de sus misterios? ¿Quién más elevada en oración que Santa Magdalena, a quien los ángeles transportaban al cielo 7 veces al día y que había estado en la escuela de Jesucristo y de su Santísima Madre? Sin embargo, cuando pidió a Dios un medio eficaz para adelantar en su amor y llegar a la más alta perfección, el arcángel colocó a la entrada de su cueva los misterios dolorosos que ella había contemplado con sus propios ojos. Que el ejemplo de San Francisco de Sales, ese gran director de almas espirituales en su tiempo, te estimule a hacerte socio de una cofradía tan santa como la del Rosario, pues no obstante ser santo, hizo voto de rezar el rosario completo todos los días de su vida. San Carlos Borromeo lo recitaba igualmente todos los días y lo recomendaba con insistencia a sus sacerdotes,
a sus seminaristas y a todo el pueblo. 27ª Rosa, el Rosario, sus beneficios. Para animarte aún más a abrazar esta devoción de las grandes almas, añado que el Rosario recitado con la meditación de los misterios, primero, nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo. Segundo, nos purifica del pecado. Tercero, nos da la victoria sobre todos nuestros enemigos. Cuarto, nos facilita la práctica de las virtudes. Quinto, nos inflama en el amor a Jesucristo. Sexto, nos enriquece con gracias y méritos. Séptimo, nos proporciona los medios para cancelar a Dios y a los hombres todas nuestras deudas y, finalmente, nos obtiene toda clase de gracias. El conocimiento de Jesucristo es la ciencia de los cristianos y de la salvación. Supera, dice San Pablo, a todas las ciencias humanas en precio y excelencia. Primero, gracias a la dignidad de su objeto, que es un hombre Dios, en cuya presencia todo el universo no es más que una gota de rocío o un grano de arena. Segundo, por su utilidad, ya que las ciencias humanas solo nos llevan de vanidad y humo de orgullo. Tercero, por su necesidad, pues no es posible salvarnos si no conocemos a Jesucristo. El que ignore todas las ciencias se salvará, con tal que esté iluminado por la ciencia de Jesucristo. Dichoso Rosario que nos da la ciencia y conocimiento de Jesucristo al permitirnos meditar su vida, muerte, pasión y gloria. La Santísima Virgen reveló al Beato Alano que tan pronto como Santo Domingo empezó a predicar el Rosario, los pecadores empedernidos se convirtieron y lloraron amargamente sus crímenes. Hasta los niños hicieron penitencias increíbles. Dondequiera predicaba el Rosario, fue tal el fervor que los pecadores cambiaron de vida y edificaron a todo el mundo con sus penitencias y enmienda de vida. Si sientes la conciencia cargada de pecados, toma el Rosario y medita una parte del mismo en honor de algunos misterios de la vida, pasión o gloria de Jesucristo, y convéncete de que, mientras meditas y honras estos misterios, Él en el cielo mostrará al Padre sus llagas sacrosantas, intercederá por ti y te alcanzará la contrición y el perdón de tus pecados. El Señor dijo cierto día al Beato Alano, si esos miserables pecadores rezaran frecuentemente mi rosario, participarán de los misterios de mi pasión, y yo, como abogado suyo, aplacaría la justicia divina. Nuestra vida es de guerra y tentación continuas. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades infernales. ¿Qué mejores armas podemos empuñar para combatirlos que la oración enseñada por nuestro gran capitán y la salutación angélica, que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo? ¿Las habrá mejores que la meditación de la vida y pasión de Jesucristo? Pensamientos que debemos tener habitualmente presentes, como lo ordena San Pedro para defendernos de los mismos enemigos que él ha vencido y que nos atacan todos los días. Desde que el demonio, dice el cardenal Hugo, fue vencido por la humildad y pasión de Jesucristo, apenas si se atreve a atacar a una persona que medita estos misterios o, si la ataca, es vencido por ella ignominiosamente, vestidos de toda la armadura de Dios. Empuña el arma de Dios que es el Santo Rosario. Con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al diablo y que los santos se hayan servido de él para encadenarlo y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tantas historias. Cierto hombre, refiere el Beato Alano,
había ensayado inútilmente toda suerte de devociones para liberarse del espíritu maligno que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello la camándula y con esto se alivió, pero cuando se la quitaba, el demonio volvía a atormentarlo cruelmente. Decidió entonces llevarla al cuello noche y día y así logró arrojar para siempre al demonio, que no podía soportar tan terrible cadena. El beato Alano atestigua que libró a muchos posesos poniéndoles al cuello el rosario. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen, Madre nuestra, ruega por nosotros ahora. Concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cese la violencia y la guerrilla, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como Reina de la Paz. Ahora y en la hora de nuestra muerte, te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la violencia, a todos los que han muerto en las catástrofes naturales, a todos los que en la hora de la muerte acuden a ti como Madre. Sé para todos nosotros puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.